En un programa de película, además. Y hablando de programas, hablando de películas. No. Esta imagen, dejo el mate acá en el piso porque le voy a pedir a Fabricio que me acompañe con una imagen, pero antes de dar lectura, este programa de cine, el cine uruguayo, voy con Dardo, esto es de los años 50, ¿no? Quiero recomendarte. Sí. Ojos Pícaros. Papá, ¿con quién? Ojo, en tercera sección. Sí, claro. En tercera sección. Espectacular comedia musical con hermosos cuadros revisteriles, delicadas melodías y un estupendo tecnicolor que realiza la belleza, no realza, realiza la belleza de las muchachas y la vistosidad de los conjuntos. ¿Quién me conta? Cuadros coreográficos de buen gusto. Te invito al cine uruguayo. Cine uruguayo. Bueno, yo tengo si habrá historias vinculadas a programas de mano de ¿y vos? Cine. ¿Te animás a acompañarme al gran cine Maracaná? Sí, ¿cómo? Allá Malvin. Que por ejemplo tenemos en tercera parte. ¿En tercera? Uy, tercera parte. Vuelve el hombre invisible. No. Sí. No te puedo creer. Sí, mira. ¿Está totalmente hablada en castellano? Porque algunas aclaraban eso, ¿no? Pepito el Valiente. Pepito el Valiente, sí. Bueno, Casta de Bravos. Bueno, no, es peliculón. Llegan los nueve. Bueno, el cine Maracaná y tantos otros que supieron hacer templos del séptimo arte y que hoy por hoy, en una postal que a mí me genera como cinéfilo, me moviliza mucho, ¿no? Claro, se han convertido en otros emprendimientos comerciales. Pero todo esto forma parte de un libro espectacular que en realidad es un libro objeto, es uno de esos libros para leer, para disfrutar y para coleccionar. Un nuevo esfuerzo de nuestro buen amigo Álvaro Sanjurjo Tucón, hombre de cine, que sigue expandiendo su conocimiento y esparciendo su conocimiento con Los Programas Hablan. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Hombre de esta casa. Un gusto también. Estar acá. Hombre de esta sí, cómo no. ¿Todo bien? Supe estar acá durante mucho tiempo. Bueno, ¿todo bien? Bueno, te lo digo en términos informáticos. El software, bárbaro. El hardware, un desastre. Bueno, pero lo que se precisa para hacer el libro, que es el software. Anda, eso funcionó bien. Ahora, acá hay una recopilación emocionante, diría yo, ¿no? De un montón de programas que dan cuenta de otra época, de un Uruguay que ya no existe, tal vez, pero que surge producto de salir a investigar y a tratar de conseguir este tipo de material, o de una colección que ya tenía, de haber juntado programas desde hace muchísimos años. Mirá, se da un poquito de cada cosa. Tenía programas que los iba juntando, como dijiste vos, porque el coleccionista es un tipo que ordena las cosas, las clasifica. Yo soy juntador de cosas. Ajá. Muchos los tenía, los fui guardando. Otros, accidentalmente, vinieron a mis manos, me los dieron amigos. Y acá hay una sección muy especial que son todos los programas que integraban la colección de José Carlos Álvarez, desaparecido colega y amigo, cuyo hijo nos entregó esta colección, la puso a nuestro cuidado, y nos permitió hacer dentro del libro una sección especial con esos programas. Esta sección, por ejemplo, la dedicamos a cine uruguayo o cine vinculado con cosas uruguayas. Así tenemos, por ejemplo, las películas de ese porteño nacido en Tacuarembó que se llamaba Carlito Gardel. Claro. Y entonces nos permitió no solo poner programas de cine donde aparecían los cortos de Gardel, películas de Gardel, sino hacer una extensa y creo que muy completa filmografía de Carlos Gardel. Bueno, ¿qué te parece? Ese es uno de los valores agregados que tiene, porque los programas hablan, y de hecho también hablan y reflejan modos y costumbres de las épocas. Por ejemplo, en lo que hace, hoy por hoy sería impensado, ¿no? Pero hay películas, yo lo decía recién en broma, que no es que me encantó leer esto, pero es realmente llamativo leer programas que desaconsejan a las señoritas de buen vivir, no sé, de finos modos, asistir a tales películas. Claro, los programas que decían inconveniente para señores y señoritas. Ahora, si el inconveniente para señores y señoritas iba en el plaza y la señora iba con su marido o equivalente, no pasaba nada. Pero si vos ibas al Luxor y la señora o señorita estaba sola, lo más probable es que te fuera acompañada. Bueno, sí, está bien. Exactamente. Depende el cine, depende la película. Todo depende del cine y las películas. Y hay, vos hablaste de los programas para señores y señoritas. Tenemos los programas del cine hindú, donde no iban ni las señoras ni las señoritas, iban los voyeristas nada más. Claro. Hay cosas muy curiosas, como un programa en yiddish, en castellano. Claro. ¿Por qué? Porque en el cine Victoria había funciones de cine en yiddish, que ahí se dan los años de producción de las películas, y se mentía descaradamente, porque eran películas muy viejas. Pero ¿qué pasaba? Era fines de los 40, comienzo de los 50, cuando en Uruguay habían venido cantidad de europeos, sobre todo judíos, que no sabían castellano.
Claro. Entonces ahí veían sus películas en yiddish. Muchos televidentes, tal vez jóvenes, ahora están mirando y dicen, programa de cine, ¿qué es esto? Y hay que llevarlos a la época y contarles de la gran utilidad que tenía este tipo de programas. Porque hoy en día, con una aplicación, cualquiera conoce la cartelera que ofrece todos los cines, hasta compra la entrada, sí, o Google, lo que sea. Pero antes, para enterarte de la cartelera, para enterarte de la oferta que tenían los distintos cines, la opción era esto, era leer con atención el programa, era de una utilidad informativa trascendente. Y sí, además se te daban programas que algunas salas detallaban lo que iban a exhibir a lo largo de la semana. Claro, claro. Entonces ahí vos podías hacer todo un programa previo. ¿Y cómo explicar también un fenómeno como eran las diferentes funciones con sus respectivos nombres? Claro, la matiné, la función entera, que era matiné más vermú, la noche. Mira, yo cuando estaba escribiendo el programa del Cine Metro, la nota sobre el programa del Cine Metro, digo, qué diferente sacar una entrada hoy en alguna de las multisalas que vamos habitualmente, claro, a lo que era sacar una entrada en el Cine Metro. Y hago todo un relato de cómo se sacaba una entrada en el Cine Metro, cómo se le entregaba al portero, luego te llevaba el acomodador hasta tu lugar, todas cosas que han desaparecido. El caramelero también desapareció. Ah, caramelo, bombones, chocolatines, chocolate garrapiñada. Todo eso que te lo vendían dentro del cine con una linternita alumbrando la bandeja, claro, que ya no existe también. Y colas, y la gente se empinchaba para ir al cine. Estamos hablando de una época, por ejemplo, pre-televisión. El año 53 creo que fue el año de récord de espectadores. Record, 19 millones en Montevideo y 21 en todo el país. 19 millones en Montevideo. De espectadores, ¿eh? Una locura. Y la gente hacía colas de cuadras para entrar al cine. Sí, cosa que muchos jóvenes de hoy no lo saben. Por eso yo creo que el libro tiene dos niveles de lectura. Uno, el de los veteranos como nosotros, que van a encontrar nostalgia, y cada uno va a hacer seguramente su propio libro a partir de la lectura. Y otro, los jóvenes que van a descubrir un mundo que les va a parecer imposible. Tenía otro encanto el cine en aquella época. Cristian cada tanto reflexiona con algo que es muy valedero, ¿no? Porque además es una sensación muy personal. Vos decís, Cristian, que ir a los cines con proyección, sin tener los métodos de alta definición como ahora, con el sistema de proyección antigua, con las butacas hasta sin tanto confort, tiene otro jeito que no ofrecen las salas nuevas. Hay un tema que quizá con Álvaro podamos profundizar, ¿no? Yo, por suerte, viví el cine de Puerta a la Calle. Sí, sí, porque vos sos muy viejo. Claro, sí. Tengo 37, pero bien llevado, bien, ¿no? Pero No, es más, me han dicho que parezco 36 y medio. Ese cine de Puerta a la Calle, que eran cines de barrio. Y el cine como fenómeno social, ¿no? Como centro de encuentro. Sigue, claro, siendo un ritual colectivo, pero bueno, fue mutando en ese sentido. Y yo añoro las proyecciones con imperfecciones. Sí, sí. Y y la butaca sí, que capaz que chirriaba. El sonido. Sí. Ahora creo que tenemos que añorarlas, pero quedarnos ahí, en el recuerdo nostálgico, porque sería absurdo tratar de hablar mal de lo que hoy ofrece el cine, que es una proyección perfecta, un sonido perfecto. Eso otro es todo el recuerdo que tenemos. Y lo que vos decís, los cines a la calle. Hoy en día la gente va a un shopping, se pierde ahí adentro, no sabe qué va a ver, llega a la boletería y dice, ¿cuál empieza ahora? Muchas veces. ¿Y para cuál te queda? Para cuál te queda. En cambio, antes se iba a ver tal película. Y si se iba a un cine del centro, bueno, había que ir vestido para ir al centro. Claro. Corbata, la señora hace una época con sombrero y guantes. Era todo un ritual. Y ya que dije el cine del centro, recuerdo que en el año 45, y lo recuerdo, tenía 3 años, pero lo recuerdo, se cambió el sentido de circulación de los automóviles. Sí. Iban por la izquierda antes, ahora van por la derecha. Uh-huh. Circulación de automóviles, dije, no te interpretes por otras cosas. No, claro. Y hay uno de los programas que llama la atención sobre la fecha en que se va a hacer el cambio. Es decir, estamos descubriendo ahí no solo películas, sino costumbres, hábitos. Y hay cosas tremendamente pintorescas, como una función del Cine Ambassador con una película que se llama Misión en Moscú, que es una película norteamericana que endiosa a Stalin y a la Unión Soviética. Qué raro. Parece ¿En tiempo absurdo. De Guerra Fría? Era en tiempo de Guerra Fría. Ya. Y lo más gracioso es el producto, no lo voy a decir, que lo descubran los telespectadores, el producto con que se obsequiaba a las personas que iban a ver esa película. Yo me lo imagino. Comunista hecha por los Estados Unidos. Yo me lo imagino. En un cine. ¿Era muy refrescante? Sí.
Sí. Sí, está. Ya me lo imagino. La chispa de la vida. Álvaro, hablábamos de las salas, pero hablemos también del cine. Vos sos un crítico, un periodista que se mantiene muy, muy activo y yendo a ver permanentemente. Por ejemplo, si hablamos de la producción que mayoritariamente llega a nuestras salas, que tiene que ver... Horrible. Ahí está. Eso ¿cómo es horrible? A ver, ¿por qué horrible? Mirá, los norteamericanos siempre coparon todas las pantallas del mundo. Sí. Pero el cine de malo de Hollywood que se hacía hace 50, 60 años era mucho mejor que el cine malo de Hollywood de hoy. Yo tengo mi teoría. ¿Por qué? En aquella época, los que hacían cine era gente que estaba metida en el cine. Los que empezaron con la industria del cine en los Estados Unidos eran aquellos judíos recién llegados de Europa que no hablaban el inglés, que eran bastante ignorantes, pero se metieron en el negocio del cine, lo fueron afianzando y se formaron generaciones de individuos que eran parte del cine. Los Goldwyn, los Anuk. Todos esos. Hoy día, los ejecutivos de las empresas, de productoras, distribuidoras, incluso las exhibidoras, son puestos generalmente por un grupo de inversión que adquirió, yo qué sé, la Sony adquirió tal empresa y mañana ponen un ejecutivo suyo ahí al frente de la empresa que hace películas. Y ese tipo que hoy está dirigiendo una empresa que hace películas, mañana va a dirigir una fábrica de galletitas. Porque la inversión del cine dejó de ser redituable y pasamos a las galletitas. Entonces lo que falta es eso, gente que sea del oficio y que le tenga amor al cine. ¿Y toda la oferta de cine, por ejemplo, a través de las redes y las nuevas plataformas, la seguís o sos del tipo que todavía piensa que en las salas está...? No. Mirá, yo te decía que las salas están dominadas por los norteamericanos. Si vos te limitás a eso, no ves parte del mejor cine mundial. Creo que hay que adaptarse a los tiempos y buscar películas en Internet. Ahora yo tengo la duda, no sé si es legal o ilegal. Como nadie me pudo aclarar si era legal o ilegal, por ahora la sigo viendo. Claro, también. Y otra cosa, hacía la comparación del cine de Hollywood de antes con el de ahora, el industrial. Y si hacemos esa comparación con el Uruguay, el cine de Uruguay hoy en día, lo que se está haciendo aquí en nuestro país y lo que se hacía hace algunas décadas atrás. ¿Evolucionamos? ¿Qué valoración le da? Mirá, el cine uruguayo, no sé si se puede hablar de cine uruguayo como industria, o tenemos que hablar de que hay películas uruguayas. La democratización de la imagen que se viene produciendo desde que se inventa la fotografía, es decir, cada día es más fácil tener un aparato para registrar fotos fijas, películas o lo que sea, ha hecho que mucha gente pueda dedicarse al cine en nuestro país y en otros países de una manera que antes no lo podía hacer. Hace unos años nomás, cuando estuvo el boom del Super 8, vos ibas a filmar un corto Super 8 y pensabas tres veces si repetir la toma o no, porque el rollito de tres minutos costo, salía carísimo. Claro. Hoy, con una cámara que no tiene costo de película, vos podés entrar a hacer cine. Eso ha permitido que mucha gente salga a hacer películas y haga cosas muy buenas, como esta comedia que hizo Florencia Colucci del... Retrato de un comportamiento animal. Exacto, que para mí es una excelente comedia. Otra gente sigue aferrada a un cine intelectualista, que no tengo nada en contra de los intelectuales, pero vamos a hacer un cine que sea para el público. Para todos. No podemos seguir haciendo películas. Para mí, dos amigos que actuaron y mi mamá. Claro, no. Es lo más masivo. Tenemos que pensar que el cine precisa de espectadores. Claro. Y al espectador hay que darle parte de lo que quiere, no todo lo que quiere, porque si no haríamos un cine que respondería quién sabe a qué. Sí, pero sobre todo entretenimiento. Te hago la penúltima... El entretenimiento que no está reñido con lo que es la calidad. Claro. No, tal cual. Te hago la penúltima que tiene que ver con algo que me enteré leyendo Los Programas Hablan, este libro de Álvaro Sanjurjo, que desde ya, para Reyes, señores y señores, quieren quedar bien con alguien, consigo mismo, no sé, tienen ahí un regalo ideal. Yo siempre sospeché que lo que nosotros conocemos como la filmación del gol de Guilla en Maracaná tiene al menos un truco de edición. Y lo corroboré leyendo Los Programas. El gol de Guilla en Maracaná lo hizo Guilla. Ese en las películas lo hizo el montajista. Exactamente. Porque, exactamente. ¿Qué pasó? En la final de Maracaná, todos esperaban la gran goleada brasilera. Brasil, entonces, claro, los fotógrafos, camarógrafos... Estaban todos atrás del arco de Mápoli. Había pocos en el arco uruguayo. Cuando Guilla patea, filmanla el momento que patea, pero cuando la pelota entra, no eran tampoco camaritas fáciles de mover, cuando la pelota entró ya la escena había pasado. Entonces, un montajista puso un gol de Uruguay de un partido anterior.
O sea, lo que hay es el tiro de Guilla, la estirada de Barbosa, y después el corte de plano va a la pelota en la red y Guilla sale corriendo festejando y después se ve en otro corte a Barbosa levantándose. La pelota en la red con Guilla corriendo es de otro partido porque Guilla hizo un gol muy similar uno o dos partidos antes ese mismo Mundial. Y eso es el cine. Y claro. Crear a partir de escenas que son independientes, que no tienen un significado conjunto, a través de su justa posición, un mensaje. ¿Cómo que lo mostramos después? Me enteré leyendo este libro que tenemos aquí, que lo recomendamos una vez más y celebramos que Álvaro esté a esta altura. Yo creo que está en la edición. Estás más o menos editando un libro por año. En los últimos 3 años sí, edité 4. Porque suerte te hemos tenido. 3 leyes de cine, el otro de Montevideo Sinvergüenza, un libro que es historia aparte. Sí, lo recuerdo, estuve allí en la presentación. Así que ya lo saben, imperdible ediciones del Cuartito, entonces, con esta edición de Álvaro Sanjurjo Tucón, los programas hablan. Muy bien, muchas felicitaciones por el gran trabajo de investigación además también. Y gracias por la visita, buen año. Gracias a ustedes, igualmente. Nos estaremos viendo con el libro del 2016 entonces. Ah, sí. Vamos a ver. Lo pienso sacar en Buenos Aires, ya está escrito. Y no es sobre cine.